La Fiscalía de OSA consiguió seis meses de prisión preventiva contra un hombre de apellidos Valverde Chinchilla, de 43 años de edad, quien figura como sospechoso del homicidio de una persona menor de edad. La medida cautelar fue impuesta por el Juzgado Penal de la zona el sábado anterior. De acuerdo con la investigación, entre el 16 y 18 de octubre de 2020, el imputado y la ofendida habían ingresado a Isla Garza en OSA. Al parecer, en ese lugar, Valverde acabó con la vida de la joven estrella Ayana González Araya, quien tenía 16 años de edad y luego se retiró de esa zona. El 22 de octubre de ese mismo año, un vecino lugar ubicó a la víctima sin vida dentro de un pozo por lo que se procedió a dar aviso a las autoridades. Según información preliminar, la autopsia no pudo determinar la manera de muerte, pero sí indicó que había sido por medio de un homicidio. El sujeto fue detenido el jueves anterior tras un operativo. En finca 5 de Palmar Sur, donde intentó huir y también esconderse entre los charrales y las plantaciones de palma con un machete, por lo que tuvieron que estar atentos para dar con su paradero. Luego de casi cinco horas fue encontrado entre una planta de palma africana, bien escondido. De inmediato se dio la orden de quedarse quieto para su detención.